Por fin, después de más de una hora que las bandas todavía no terminaban de instalarse, las carrozas no terminaban de afinar detalles, por fin ya estamos a punto de presenciar el desfile del correo en Santiago Texcoco. Así que muchísimas gracias por estar viendo este video y vamos. Bien, después de una hora de retraso, obviamente nunca saldremos a tiempo. Como sea, ya vamos a empezar con este desfile. ¡Chicos! ¡Disfrútenlo! Thank you.
niños y niñas del Centro Educativo del Cantón Xaltipa que están embelleciendo este desfile. Gracias por estar aquí. Y vean cómo vamos ahorita con el recorrido.
lastimosamente, se dice una hora específica, se cita una hora específica para ordenarse a las bandas. Y lastimosamente, la lluvia está arruinando este, por lo menos mi cobertura. No sé ustedes, pero a mí no me gusta grabar así. Así que ni modo. Si esto no salió como queríamos, ni modo. De todas maneras, hola. Voy a quedarme aquí y terminar. Por lo menos quiero grabar el bloque de las bandas cuando esté en la tienda La Nueva, o sea, mi casa. Muchas felicidades, chicas de Texas Court, de aquí de Santiago, Texas. Pongo fuerte el aplauso al público, por favor. Excelente presentación, chicos. Bonita muestra de talento que hacen en estas fiestas que estamos celebrando acá en Santiago, Texas.
municipio de San Salvador Sur. Así que el mayor de los respetos y admiraciones para todos ustedes, chicos. Ya después de esto se pueden ir a tomar una sopita y a tomarse una pastillita para no enfermarse. Cantón Xaltipa. Casa de Papel, nuestro panda y unicornio. Excelente.
el señor alcalde, licenciado Mario Vázquez, ahí también, debajo de la lluvia, con el diputado Eder Hernández. Muchísimas gracias también por apoyar y andar acá acompañando al pueblo de Santiago de Texcoco, señor alcalde. Con la presencia del señor alcalde también hemos estado acá, ¿verdad? Iniciando desde el desvío. Y también nuestras candidatas a reinas por esa corona 2024 también están siendo presentes. Para esta presencia en este momento, la banda internacional de Pachimalco. Fuerte el aplauso, por favor. Eso, que muy pronto saldrá del país a representar a El Salvador. Estos chicos, que la lluvia no ha sido impedimento. Esa muestra de talento musical desde nuestro distrito, compañero. Los ha detenido, así que thank you.
chicos, el Index. Excelente, chicos. Con todo y coreografía, miren. Excelente, chicos. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, gracias por esa presentación tan bonita que han realizado. Podemos ir avanzando y muchas gracias. Ahí va haciendo la retirada el Centro Escolar Católico San Mateo Apóstol. Tenemos todavía más bandas para que podamos seguir entretenidos mientras pasa la lluvia. Así que muchísimas gracias, chicos, a cuidarse. Ahí, ¿verdad? Tómanse una sopita bien rica y después una acetaminofén para que no se vayan a enfermar. Y bueno, viene haciendo ingreso el Centro Escolar Camilo Campos de Santiago Texacuango y su banda. Así que, bueno, también los vamos recibiendo también con un fuerte aplauso para que se animen y aún así, bajo la lluvia, pueden realizar una presentación espectacular estos chicos y chicas. Excelente, chicos. Qué buen bandón. Bárbaros. Mucho talento acá en nuestro desfile de la inauguración de las fiestas patronales de Santiago, Texacuangos. Muchas felicidades, chicos y chicas. Qué bien lo están haciendo, bárbaros. Thank you.
Y así sonaba Rosa Pastel de Vilanova en las manos del Instituto Nacional de San Marcos. Excelente, chicos y chicas, qué buena presentación. Para el Instituto Nacional de San Marcos, el INSAM. Excelente, chicos, muchísimas gracias por su participación. Lo hicieron de maravilla. Gracias por esa muestra de talento. Excelente coordinación y bonito, bonito todo. Muchísimas felicidades. Lo hicieron súper bien. Súper bien. Eso, chicos, bárbaros. A pesar de la lluvia, estamos finalizando ya este desfile. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, vamos. Miren qué bonito se mira ese mosaico que vienen creando.
Nuevamente, el aplauso fuerte para el Complejo Educativo Ignacio Pacheco Castro de San Marcos. Guapas, se miren que le regalemos otro fuerte aplauso por ese esfuerzo, por esas horas y horas y horas de ensayo que tienen. Y bueno, se nota también el empeño que le han puesto, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes, chicos y chicas, que nos han acompañado este día en nuestro desfile inaugurante, la fiesta de Santiago Texacuangos. Excelente, chicos y chicas. Muchísimas felicidades al instructor de la banda también, que se nota las horas y horas de ensayo que ellos han tenido. Es una buena cantidad. Nuevamente, fuerte el aplauso para la Pacheco de San Marcos. Muy bien, así es como estamos finalizando la serie de actividades de este día, que es el desfile del correo. Créanme, yo hubiera querido dar mi mejor esfuerzo, pero no, realmente la lluvia me ha impedido y también estaba más preocupada por mi sobrino, que estaba con la banda, y ahorita tengo una hipotermia horrible. No creo poder ir al baile así. Ay, ay, ya se me tuve que cambiar de ropa. Ay, así que si me tiembla mi cuerpo es por eso. Bueno, hasta aquí. Gracias por ver.